Bien, hacemos contacto con Stephanie Enaro, experta en temas de geopolítica y columnista de el diario El Economista. Stephanie, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un saludo para ti y para todo tu auditorio. Stephanie, básicamente dicen las autoridades, tanto de Estados Unidos y México, que el tema central fue la migración. ¿Así lo podemos entender como que fue el tema principal? Es un tema que, además de haber sido el tema principal de esta reunión, también va a ser el tema que marque la agenda bilateral de aquí a que sean las elecciones en ambos países del 2024. Y creo que es importante ver que esto es en un punto en donde México ya es un país que conoce las tres caras de la migración, es un país que envía migrantes, por el que pasan migrantes y en el que se quedan migrantes. Y esto lo vuelve un tema nacionalista ya no solo para Estados Unidos, sino también para México. Stephanie, también habla la Cancillería mexicana que se trataron temas económicos. ¿Qué podemos entender? ¿Cuáles son esos temas tan interesantes para el gobierno de Estados Unidos que mandó a tres de sus funcionarios de primer nivel? Creo que es importante ver que solamente el desarrollo va a ser capaz de acabar con la migración, pero solamente creo que a las autoridades les está faltando una parte, porque para que ese apoyo económico pueda rendir frutos, pues el territorio necesita estar en paz, y para eso habría que incluir otros temas en la mesa de negociación para que efectivamente pues cambie la estrategia con la que se están intentando contener ciertas cosas. Aquí el asunto, por ejemplo, si es un tema económico y de desarrollo para que México pueda sobrellevar este tema de la migración que está buscando llegar a los Estados Unidos, ¿estaría que el tren transísmico, el tratado comercial, qué es lo que le interesa al gobierno de los Estados Unidos en este momento? Le interesa sobre todo ayudar a las ciudades fronterizas, tanto en el norte como en el sur, para que se desarrollen y sean capaces de absorber al mayor número de migrantes para que ya no piensen en seguir hacia Estados Unidos. Y dos, creo que aprovechando la coyuntura electoral, y como ya se ha visto en otras veces, el gobierno federal puede pedirle a Estados Unidos que apoye programas insignia de esta administración, como ya se ha visto con Sembrando Vidas. Entonces, es una reunión que se da después de Navidad, en la antesala electoral, y obviamente va a ser capitalizado por los partidos en el poder de ambos lados, que de alguna manera se juegan la reelección. Oye, ¿te llama la atención particularmente que se haya llevado en estas fechas, la última semana del año, cuando prácticamente hay asueto tanto en México como en Estados Unidos? Claro, porque tanto en México como en Estados Unidos los políticos tienen muchas ganas de gritar feliz año nuevo después de años tan difíciles que han venido ocasionados por la guerra en Ucrania y por la pandemia, que definitivamente han acabado con el desarrollo económico de la región y han puesto en apuros a Estados Unidos y a China, que son las dos economías más grandes del mundo. El gobierno de México ha insistido mucho de que ellos convocaron a esta reunión. ¿Habrá sido así? Yo creo que hay que esperar a ver las declaraciones de ambas partes, a ver qué dice también el lado estadounidense, porque queda claro que esta reunión pues les favorece a ambos. México puede decir que sabe cómo tratar con Estados Unidos, y Estados Unidos puede decir que tiene buena relación con México, y esto de alguna manera pues se traduce en un apoyo del voto migrante. ¿Y por qué no hay información, Stephanie? ¿Cómo podemos entender esto? La reunión empezó a la 1:00 p.m, fueron 3 horas, 4 horas, no lo sabemos. No hay ningún comunicado oficial más que algunos mensajes en redes sociales. Creo que hay todo un mecanismo diplomático que se está ejecutando en este momento. Y yo creo que ya se acordó quién va a dar primero la declaración, quién va a seguir. Y eso es importante verlo, porque generalmente quien sale primero es quien más lo necesita. Entonces ahí vamos a ver quién convocó realmente a la reunión.
Aquí la situación está de que ambos países, tanto México como Estados Unidos, en 2024 viviremos elecciones. O sea, le apura a los políticos de ambos países el llegar a acuerdos. Así es, porque esto se traduce en un buen marketing político para ambos bandos. Y qué mejor que pues saber que se está tratando con el país vecino que enciende el nacionalismo tanto de México como de Estados Unidos. Ah, y la crisis migrante, la crisis humanitaria, ¿se atenderá? Porque ha sido palabras y palabras, reuniones, compromisos, pero vemos el éxodo de miles y miles de seres humanos que intentan llegar a los Estados Unidos y que sufren su paso por México. Así es, y ahí es cuando la verdad sale a la luz, porque América es un continente, América no es solamente un país. Y es un continente que está interconectado y que obviamente lo que afecta en el sur tarde o temprano se va a afectar al norte. Entonces el enfoque tiene que cambiar y también recordar que si no se logra pacificar el continente, tanto eliminando la violencia relacionada con el narcotráfico como también eliminando la violencia democrática a la que muchos países han sido sujetos con el regreso de gobiernos autocráticos, pues obviamente esto también provoca un éxodo democrático. Tenemos que estar pues pendientes de los movimientos de la región y ver que pues nuestra cultura como mexicanos podría cambiar, porque ya hay muchas personas que se quedan en México. Exactamente, pues hasta el momento, bueno, esta reunión no ha dado frutos porque no los conocemos, pero esperemos que en los próximos días se vaya dilucidando qué fue lo que realmente se pactó y que ojalá sea para bien, porque la crisis humanitaria con los migrantes está afectando a miles y miles de familias de nuestro continente. Gracias, Stephanie Naro, por haber estado con nosotros. A ustedes, excelente noche.